comienzo la lectura de la tesis doctoral que presenta doña Beatriz Rodríguez Sierra, con el título La industria editorial en México, su evolución y participación en el desarrollo de colecciones de bibliotecas, bajo la dirección de los doctores don José López Yepes y doña María Teresa Fernández Bajón. El tribunal encargado de juzgarla está compuesto por, a mi derecha, doña Gloria Carrizo, de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, doña Catalina Naumis Peña, a mi izquierda, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, doña Rosario Osuna Alarcón, de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, y ejerce como secretario don Juan Antonio Martínez Comeche, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense. Yo soy Félix del Valle, de la Universidad Complutense de Madrid. El acto, según indica la normativa de desarrollo de la Universidad Complutense, el Real Decreto 1393-2007, indica cómo debe desarrollarse el acto. El secretario va a leer los artículos más importantes. Gracias, señor presidente. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por la doctorando del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. Los y las miembros del tribunal formularán al doctorando o doctoranda cuantas cuestiones estimen oportunas. Los y las doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale la presidente o presidenta del tribunal. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. Junto a dicha valoración, los y las miembros del tribunal podrán realizar otra sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la Universidad Complutense de Madrid. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. Y por último, el tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tan sentido el voto por unanimidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, ahora intervendrá usted exponiendo su trabajo. Tiene entre 30 y 40 minutos y después ya intervendrá el tribunal, cuando quiera. Muchas gracias. Bien, quiero por un principio agradecer la presencia de los miembros del tribunal, el doctor Félix del Valle Gastaminza, la doctora Gloria Carrizo Zainero, la doctora Catalina Naulis Peña, la doctora Rosario Osuna Alarcón y el doctor Juan Antonio Martínez Comeche. Bien, entonces la tesis que el día de hoy defiendo ante ustedes lleva por título La industria editorial en México, su evolución y participación en el desarrollo de colecciones de bibliotecas. Y para hacer la defensa respectiva, voy a presentar ante ustedes por principio el objeto de la investigación, su justificación, el estado de la cuestión, la metodología seguida y la estructura del trabajo. Por principio, en relación al objeto de la investigación, el punto de partida que ha servido para elegir este tema de investigación ha sido la reflexión y el análisis de la problemática que la industria editorial en México enfrenta ante situaciones de crisis económicas e intelectuales y cómo repercute lo anterior en el desarrollo de colecciones en bibliotecas mexicanas. ¿Sí? Oh. Ok, prosigo. Okay. Bien, la justificación de esta investigación radica en que, por principio de cuentas, la actividad editorial en México, a pesar de que es una actividad que tiene una larga trayectoria, no se ha profesionalizado. Por tanto, no existen suficientes obras monográficas que aborden el tema. Si bien es cierto que existen algunos trabajos presentados por algunos investigadores o por algunas gentes ocupadas del campo de la industria editorial, realmente ha habido poca sistematización del conocimiento a este respecto. Por tanto, yo lo que pretendo con esta investigación es contribuir con una modesta contribución a la literatura en el campo.
para que esto pueda servir a investigaciones posteriores y para precisar conceptos o ideas que promuevan el desarrollo e impulso de esta noble actividad que enriquece la vida cultural y económica de México en particular y que permite a las bibliotecas satisfacer las necesidades de información de las comunidades de usuarios asistentes a bibliotecas mexicanas. Entonces, la hipótesis que me sirvió de partida para esta investigación fue: la industria editorial en México constituye el punto de partida para el desarrollo de colecciones en bibliotecas. Por tanto, editores y bibliotecarios deben conocer la naturaleza de su trabajo para impactarse mutuamente en el ejercicio de sus funciones. Y bueno, como les comentaba anteriormente, la temática de la industria editorial en México no ha sido estudiada muy extensamente, pero sí existen fuentes que la abordan y lo hacen desde diferentes aspectos o desde diferentes enfoques. Lo que podemos encontrar son, por un lado, cuestiones que libros o materiales que hablan sobre sus implicaciones económicas, las implicaciones técnicas y tecnológicas y, en algunos casos, en relación a las repercusiones socioculturales. Como yo he pretendido relacionar el tema con cuestiones de bibliotecología, en particular las bibliotecas, el desarrollo de colecciones en bibliotecas, también podemos encontrar en la literatura bibliotecológica mexicana obras que hablan sobre desarrollo de colecciones que abordan diferentes aspectos, tanto en cuestión de desarrollo de colecciones monográficas como de publicaciones periódicas. Y fuentes electrónicas que también dan cuenta de esto, sobre todo en cuestiones de aspectos técnicos, aspectos metodológicos, estudios de casos y problemáticas particulares por tipo de bibliotecas. Ahora, hablando en particular de las instituciones y de las personas que han abordado el campo de la industria editorial en investigaciones, podemos considerar que es relevante, por ejemplo, el trabajo que ha realizado la Cámara Nacional de la Industria Editorial, la Asociación de Libreros, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, que en particular tiene una publicación interesante, el Fondo de Cultura Económica, la empresa Libraria, y el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, que tiene una línea de investigación al respecto. Ahora, hablando en particular de cuáles son las obras que resaltan, que hablan sobre esta temática, encontramos, por ejemplo, por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, una obra que se llama Estudio Estratégico y Programa Sectorial para Elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable de la Industria Editorial Mexicana. Esta es una obra muy extensa, muy completa, bastante comprensiva en relación a la problemática que vive la industria editorial mexicana en los aspectos económicos. Entonces, lo que presenta ahí son realmente bastantes datos cuantitativos en relación a producción, comercialización, ventas, el tamaño de las industrias editoriales en el país, y bueno, sí vale la pena mencionarla. Otra fuente a la que se puede recurrir para conocer lo que hay de la industria editorial mexicana es el Portal del Libro Mexicano, un recurso electrónico que nos permite conocer qué se está publicando y vendiendo en nuestro país. La revista Libros de México, que también es una revista publicada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial, en donde podemos encontrar tanto artículos de fondo como un suplemento bibliográfico en relación a lo que se publica en México. Y hay un suplemento periodístico y boletín electrónico que se llama Hoja por Hoja, que publica la empresa Libraria. Ahora, entre autores relevantes que han dado cuenta de este tema, podemos considerar a la doctora María del Carmen Negrete Gutiérrez, que por parte del CUIP ha trabajado el tema. También encontraríamos al ensayista Gabriel Said, que ha publicado bastantes artículos sobre cuestiones de la industria editorial y su repercusión sociocultural. Y el trabajo ampliamente conocido de Roger Chartier sobre el impacto social del libro y la lectura en sus diferentes obras. Ahora, en relación a la metodología de la investigación,
Bueno, hicimos allí acopio de investigación, tanto en cuestiones de campo como investigación documental. En la investigación documental, pues bueno, consultamos lo que produce tanto la literatura en el campo editorial como en el campo bibliotecológico para rescatar las ideas y elementos que sustentan y dan validez a los resultados que obtenimos en esta investigación. Y dado que el enfoque de esta investigación se dirigió hacia la industria editorial y bibliotecas mexicanas, se procuró analizar principalmente documentos con información producida en México. No obstante, pues bueno, podemos resaltar que tuvo mucha utilidad las fuentes bibliográficas españolas que consignan con precisión datos en relación a la evolución de la industria editorial y el mercado de la información en general. Ahora, en relación a la metodología de la investigación de campo, pues bueno, allí lo que hicimos fue que aplicamos cuestionarios, fueron aproximadamente, más bien, 120 cuestionarios que se aplicaron a los diferentes tipos de bibliotecas. Aplicaron a los responsables de desarrollo de colecciones en algunas bibliotecas para conocer sobre su experiencia en cuanto a los servicios y los recursos editoriales que la institución selecciona y adquiere. Aquí, bueno, en datos precisos fueron aplicadas las encuestas a 35 bibliotecas escolares, 40 bibliotecas universitarias, 40 bibliotecas especializadas, 4 bibliotecas públicas y una biblioteca nacional. Aquí, pues bueno, resulta conveniente aclarar que aunque parece descompensado el número de bibliotecas públicas que se encuestaron, la situación en particular en México es que las bibliotecas públicas tienen centralizados sus procesos para desarrollo de colecciones, de tal manera que la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Conaculta es quien realiza el proceso. Entonces, ahí realmente a quien interesaba encuestar era a la Dirección General de Bibliotecas. Y, pues bueno, solo por mencionar algunas de las bibliotecas que se encuestaron, bueno, fue lógicamente la Biblioteca Nacional de México, la Cámara de Senadores, la Biblioteca de la Bolsa Mexicana de Valores, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la Biblioteca del CENAM, del Congreso de la Unión, del IPICIT, del CIES, del CICESE, del CIDETEC, del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad del Valle de México, la Universidad de las Américas, la Universidad de Anáhuac, Tangamanga, la de Ciudad Juárez, la de Veracruz, el Colegio Mexiquense, el Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de Sonora, el Instituto Westheim, la Universidad La Salle, Flaxos y algunos institutos Cebetis. Entonces, esto nos dio como resultado el contar con una información que se analizó para poder interpretar y exponer las principales características del campo editorial en México y su nivel de influencia en el desarrollo de colecciones en bibliotecas mexicanas para llegar finalmente a las conclusiones que se asentaron en esta investigación. Básicamente la bibliografía que se consultó o las fuentes que se consultaron fue bibliografía sobre historia del libro, la edición, las industrias culturales y la sociedad de la información. Se consultó bibliografía sobre terminología especializada en este campo de estudio, algunas fuentes en líneas y lógicamente la encuesta que se aplicó a bibliotecas en relación a desarrollo de colecciones. Como pueden ustedes ver en la tesis que tienen ustedes en sus manos, la estructura de la investigación es la siguiente. Se dividió la obra en 6 capítulos. En el primero de ellos se habla sobre el objeto y justificación de la investigación, la metodología empleada y el estado de la cuestión. En el capítulo 2 se analizan y exponen los antecedentes remotos más relevantes del libro y la industria editorial para resaltar su importancia cultural en el mundo y en México. En este sentido, pues bueno, aquí hicimos una investigación en relación a cuestiones de historia del libro, hablando de los antecedentes más remotos desde la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, ya en cuestiones más recientes,
lo que pasó con el libro y la industria editorial en los siglos XIX y XX. Y ya en el caso particular de México, ahí se exponen los principales hallazgos en cuestiones de imprenta e impresores en México, el editores y libreros en México, lo cual, sobre todo, cómo empieza el desarrollo de la industria editorial en México a partir de los siglos XIX y de los siglos XX, resaltando aquí la aportación española en el campo editorial, ¿verdad? Dado que los refugiados españoles aportaron sólidamente al desarrollo de esta industria, porque sus percepciones culturales y el afán de incorporarse a la vida productiva en México, pues les llevó a establecer editoriales en nuestro país. Y luego ya se hace un breve bosquejo de cómo ha sido los aportes o el apoyo que han dado a los gobiernos más recientes al desarrollo de la industria editorial en nuestro país. Por ejemplo, en los últimos periodos presidenciales, que han sido el del presidente Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada. Esto en el capítulo 2. En el capítulo 3 se explora la importancia de la sociedad de la información en México y el papel de las industrias culturales, considerando preponderantemente a la industria editorial y a los sectores que involucra. Aquí lo que hicimos es estudiar a la industria editorial como un componente de la sociedad de la información, ¿verdad? Cómo está siendo estudiada la sociedad o abordada la sociedad de la información en nuestro país, en México. Lo que son las industrias culturales, considerando al campo de las industrias culturales lo más general, para particularizar más adelante en la industria editorial, que sería lo más específico. Y ya hablando de la industria editorial, pues bueno, estudiamos un poco lo que son sus sectores involucrados, el proceso de edición, los derechos de autor, cuáles son los organismos editoriales que existen sin fines de lucro, el papel del Estado en el campo editorial, también el papel de la Cámara Nacional de la Industria Editorial y cómo se da la comercialización del libro en México. En el capítulo 4 se describen las principales instituciones de fomento y promoción editorial, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y se presenta información sobre organismos que promocionan la lectura en México. En este caso, pues bueno, aquí fue importante e interesante resaltar información en relación a lo que organismos internacionales están haciendo en el campo editorial. Por ejemplo, la UNESCO, ¿qué es lo que hace la UNESCO en relación a la industria editorial? Las agencias internacionales o la agencia internacional del ISBN, el Centro Internacional del ISSN, CERLALC, que es un organismo que en América Latina promueve el desarrollo de las políticas públicas del libro y de la edición. También se estudió un poco cuál es la política en materia de la industria editorial. Aquí ver lo que hace la UNESCO en relación a políticas. Lo que en particular en México existe que regula o que legisla en cuestiones de edición, que serían la ley de imprenta, los derechos de autor, la ley del depósito legal, la ley general de bibliotecas y la ley de fomento para la lectura y el libro. Esta ley bastante reciente que da cuenta del papel que deben de tener los organismos públicos para promover la lectura y el libro. Y bueno, ya hablando en particular de cuáles son los organismos editoriales involucrados en cuestiones de promoción y fomento en el medio nacional, pues bueno, ahí resaltamos un poco lo que hace Conaculta, Conalitec, Educal, el Fondo de Cultura Económica como organismos gubernamentales, y como no gubernamentales, lo que hace la Cámara Nacional de la Industria Editorial, la Asociación de Libreros, la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, y pues bueno, vimos cuáles son algunos de los organismos, tanto oficiales como no gubernamentales, que están promoviendo la lectura. Hay varias asociaciones que se encargan de esto, y hay algunos organismos internacionales como IBI, ¿verdad?, que promueven la lectura en todo el mundo. Y ya en el capítulo 5,
Presentamos el análisis y diagnóstico de los datos ofrecidos por la encuesta sobre la participación de la industria editorial en México en el desarrollo de colecciones en bibliotecas. Y bueno, aquí lo que hicimos fue aplicar una encuesta de 20 reactivos que pueden ustedes ver su estructura en como anexo en la investigación. Esta encuesta en la mayoría de los casos se mandó por correo electrónico, en otros casos en que no fue posible que respondieran por este medio, se entregó personalmente para que fuera contestada por las gentes involucradas, y hicimos aquí una división por tipos de bibliotecas, de tal manera que podemos encontrar más adelante el análisis de información para bibliotecas públicas, universitarias, escolares, especializadas y para la Biblioteca Nacional. Entonces, se muestra ahí cuáles son algunas de las principales respuestas que se dieron en relación, pueden ustedes ver el cuestionario, y lo que se preguntó fue lo que corresponde a cuáles son los tipos de formatos presentes en las colecciones de las bibliotecas, los idiomas, las materias, cuáles son los métodos más tradicionales de adquisición por en cada biblioteca, ¿verdad? Incluso se habla de los periodos de entrega, qué tanto tarda los proveedores, libreros o editores en surtir pedidos a la biblioteca, si se consultan librerías electrónicas, las librerías tradicionales o cualquier otro medio. También cuestiones del presupuesto. En esto fue, digamos, un aspecto difícil que no todos los bibliotecarios conocieron o no todos los bibliotecarios estaban en condiciones de dar esta información. Y también les cuestionamos en relación a cuáles son las casas editoras que más frecuentemente envían libros a las bibliotecas, también en relación a publicaciones periódicas. También cuestionamos en relación a que si tienen un padrón de editores o libreros o proveedores, cuáles son los problemas más frecuentes al recibir materiales, cuáles son las ventajas competitivas que se encuentran con los proveedores, y bueno, cuáles son los medios con los que más frecuentemente las bibliotecas o bibliotecarios pueden enterarse de cuáles son los materiales puestos en el mercado por los editores. Cuestiones en relación a los tiempos de entrega, en cuestión también a de que si hay planes especiales para bibliotecas, como pudieran ser esto de los planes abiertos o pedidos a vistas, que en muy pocos casos se encontró que se tiene. También la cuestión de las ferias del libro, procuramos preguntar en relación a la asistencia a las ferias del libro, si se tenían órdenes permanentes, si habían adjudicaciones directas o licitaciones como medios para la compra, y que si se manejaban las fianzas por anticipado para la investigación, para la adquisición. En algunos casos los bibliotecarios que contestaron se mostraron muy interesados en conocer posteriormente los resultados de esta investigación. También debo de reconocer que en muchos casos no se contestó. Seguramente mandamos algo así como 200 encuestas, ¿verdad? Y entonces invertimos bastante tiempo en aplicarlas. Yo creo que más de un año, unos 15 meses, porque sí, la respuesta no era tan rápida ni tan efectiva, y hubo necesidad de insistir mucho en algunos casos. Esto fue en el capítulo 5. Pueden ustedes ahí encontrar en la investigación los resultados, lo más relevante, las gráficas que dan cuenta de cuáles fueron los niveles de respuesta. Después, en el capítulo 6, se exponen las principales características del mercadeo de la industria editorial en México y los canales de comercialización y distribución que pueden ser considerados por bibliotecas y por entidades informativas en general. Y bueno, este trabajo se complementa con conclusiones, las fuentes consultadas y los anexos. Entonces, toda esta investigación nos llevó a los resultados, a las conclusiones siguientes. Primero,
La industria editorial ha pasado por una evolución constante que ha sido determinada por los diferentes contextos históricos y sociales, y como consecuencia han ido evolucionando los registros gráficos del conocimiento y la información, tanto en aspectos de producción, comercialización y valoración social. Segundo, la industria editorial en México ha tenido una evolución relevante a partir del siglo XVI, ya que al constituirse el libro como un elemento de encuentro entre las culturas española y americana, se inicia un proceso de culturalización en donde la actividad desarrollada por impresores y libreros juega un papel muy importante para sentar las bases de la actual industria editorial, que permite fortalecer los contextos económicos, educativos y culturales de México en los años recientes. Tercero, los organismos que tienen un papel por demás relevante en el campo editorial en México son la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Asociación de Libreros Mexicanos, la Secretaría de Educación Pública y las editoriales universitarias que llevan liderazgo en investigaciones científicas y tecnológicas. Cuatro. En la actualidad, un vasto número de organismos, empresas, instituciones e iniciativas han ido conformando el sector de la industria editorial para constituirse en elementos que marcan el grado de desarrollo social, cultural y económico del país del que forman parte, y deben asumir sus responsabilidades y papeles con una correspondencia fiel y exacta a las necesidades sociales y establecer los mecanismos idóneos para comercializar sus bienes y servicios de tal forma que agencias y ciudadanos consuman los productos culturales necesarios para la consolidación de la sociedad del conocimiento. 5. El desarrollo de colecciones en bibliotecas mexicanas, sobre todo en las bibliotecas escolares, públicas y nacional, tiene como base fundamental la disponibilidad de libros y publicaciones periódicas en el sector económico de la industria editorial en México. Por tanto, considerando el papel preponderante de las bibliotecas en el desarrollo educativo, científico y cultural, es necesario un desarrollo integral de la industria editorial con programas de promoción y difusión que lleguen a todas las entidades de la República Mexicana y que la oferta de libros y otros documentos sea congruente con las necesidades de información de la comunidad, de la población mexicana. 6. Existe una cantidad importante de instituciones que fomentan el desarrollo de la industria editorial, tanto en el plano nacional como internacional. Se trata de organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que favorecen a la industria editorial en áreas de objetivos educacionales, investigativos y culturales. El bibliotecólogo responsable de desarrollar colecciones en bibliotecas debe conocer estas instituciones y organismos, pues pueden ser aliados importantes para promover la lectura y la producción del conocimiento. 7. La información obtenida en la encuesta aplicada a bibliotecas refleja que las casas editoras de mayor prestigio y tradición son las que surten el grueso de pedidos de bibliotecas. Dadas las temáticas de interés, las empresas que facturan entre 81 y más de 200 millones de pesos al año son las que surten a bibliotecas escolares y públicas. En tanto, las empresas que facturan entre 21 y 81 millones de pesos anuales son las que surten a bibliotecas universitarias y especializadas. Aquí vale la pena aclarar que este tamaño de las industrias editoriales por cantidades de facturación es establecido por la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Entonces ellos son los que establecen esa clasificación de la industria editorial por niveles de facturación. 8. Los aspectos cualitativos más relevantes dimanados de las encuestas aplicadas se refieren a lo siguiente. En las bibliotecas mexicanas, los fondos de información y referencia están constituidos por libros y revistas impresos, materiales audiovisuales y documentos electrónicos. Su enfoque temático se dirige a todas las áreas del conocimiento, poniéndose énfasis en literatura, geografía e historia, ciencias sociales y tecnología y ciencias aplicadas. En las colecciones, el idioma presente es el español y en bibliotecas universitarias y especializadas podemos encontrar materiales documentales en inglés, francés, alemán, italiano y japonés. En promedio, el 68% de sus colecciones son adquiridas por compra y 32% a través de donaciones. Para el caso de las compras, se recurre directamente con las editoriales, librerías tradicionales y electrónicas, aplicando con ello presupuestos que van desde los 10 mil pesos hasta los 32 millones de pesos. El tipo de biblioteca que tiene destinado presupuestos más limitados para el desarrollo de colecciones son las bibliotecas escolares.
Aquí, bueno, las conclusiones son más extensas en el ejemplar impreso que tienen ustedes en sus manos. Yo procuré resumir un poco. 9. La industria editorial mexicana debe desarrollar y promover planes especiales de venta para bibliotecas que abarquen descuentos especiales, promoción y publicidad, planes de pedidos abiertos o libros a vistas, pues se dan casos de que a pesar de que en el medio nacional se publican títulos requeridos por las bibliotecas mexicanas, estos son importados por falta de publicidad efectiva, incumplimiento o falla en las entregas. 10. El volumen más alto de adquisición de libros y publicaciones periódicas en México se da en bibliotecas universitarias. Enseguida se ubican las bibliotecas públicas, después las especializadas, después la nacional y en último lugar las bibliotecas escolares. 11. Las ventajas competitivas que ofrecen las casas editoras en México y que son más apreciadas por las bibliotecas son: rapidez en la entrega, descuentos atractivos y prestigio de la casa editora. Y los medios más comunes para que las bibliotecas conozcan la oferta editorial en México son los catálogos comerciales, el internet, correo directo, ferias y presentaciones de libro. 12. Con adecuadas estrategias de comercialización y difusión es posible que amplios sectores de la sociedad accedan a todo tipo de publicaciones, bien sea en forma directa y personal o bien a través de las unidades de información, bibliotecas, que ponen en marcha estrategias y políticas para el desarrollo de colecciones, considerando siempre las tendencias que se presentan en la industria editorial y el comercio del libro. Bien, pues yo pongo a su consideración esta investigación y estoy atenta a sus observaciones. Gracias. A los miembros del tribunal le sugiero que tome notas de las intervenciones y de las preguntas que le hagan los miembros del tribunal, porque le daré la palabra al final para que responda de forma conjunta a las observaciones que se puedan hacer. Va a intervenir en primer lugar don Juan Antonio Martínez Comeche, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Quería en primer lugar agradecer la presencia de otros compañeros suyos de San Luis Potosí, porque de alguna manera usted inicia un camino que van a seguir también algunos de sus compañeros, lo más probable, en muy pocos años, en cuestión de año o dos años, afortunadamente pasarán por aquí muchos de ellos. Entonces, quisiera en primer lugar agradecer la presencia de algunos de sus compañeros que se han tenido que trasladar aquí. Y uno de ellos, precisamente porque mañana también va a efectuar su defensa de tesis doctoral aquí, y ya de paso pues iniciamos ese proceso. En segundo lugar, quería agradecer también mi propia presencia aquí, es decir, agradecerle a los directores de tesis y a la propia doctoranda el haber pensado en que pudiese ser de utilidad para formar parte de este tribunal que ha de juzgar su tesis doctoral. Para mí es muy importante porque la verdad es que desde que inicié mi presencia allí en San Luis Potosí, ustedes han logrado desde luego que yo les aprecie enormemente a todos ustedes. Entonces es para mí un verdadero placer estar aquí y de alguna manera tratar de contribuir a la obtención del grado de doctor por parte de los profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En relación a lo que es la tesis doctoral, pues ya en parte la conocía porque había tenido la ocasión de formar parte de los tribunales del DEA, y en su momento ya le juzgué y le di algunos de los consejos que veo que en parte han sido reflejados aquí en la tesis doctoral, con lo cual, razón de más. Por lo tanto, la primera conclusión general sobre la tesis doctoral, desde luego, es darle la enhorabuena. Es para mí un verdadero placer decir que la tesis doctoral es desde luego completa en su extensión, es adecuada en sus objetivos, tiene sus conclusiones, sin duda la estructura es también perfecta. En consecuencia, la conclusión general no puede ser de otra manera, nada más que darle la enhorabuena a usted y a sus directores por el trabajo realizado. Además, sé que ustedes son muy constantes, son ustedes unas personas, en este sentido, muy trabajadoras, y el trabajo se percibe en el resultado final. Entonces, en primer lugar, y con carácter general, la enhorabuena. En segundo lugar, pues,
ir señalando algunos de los aspectos que acabo ahora de enumerar, ¿no? En primer lugar, se percibe claramente que tiene usted una formación adecuada y que además, precisamente, en relación a la encuesta que usted ha desarrollado, pues su experiencia profesional como responsable de procesos técnicos de la Biblioteca del Colegio Hispano-Mexicano, pues se percibe precisamente en algunas preguntas que yo creo que son interesantísimas desde el punto que usted ha incluido en la encuesta, ¿no? Aspectos que nos da, digamos, que surgen precisamente del contacto diario en su experiencia profesional en relación a su trabajo y su labor profesional como responsable de los procesos técnicos en una biblioteca y su relación con los encargados de las editoriales y del mercado editorial. Entonces, por ejemplo, pues yo que sé, en su momento ya se lo comenté y ahora razón de más, ver preguntas en un cuestionario del tipo, pues cómo pueden ser los plazos o las metodologías que, digamos, para la adquisición de los libros, pues pueden ser muy importantes y que pueden dar, y creo que así lo demuestra usted en su tesis, algunos de los factores claves para la mejora precisamente del desarrollo de colecciones bibliotecarias. El objetivo está claramente delimitado. Usted en su tesis doctoral hace hincapié precisamente en cuál puede ser precisamente el papel de la industria editorial en México en el desarrollo de las colecciones bibliotecarias. Y precisamente a través de su experiencia profesional, usted ya percibe o antecede cuáles pueden ser aquellos factores que favorezcan precisamente el desarrollo de las colecciones bibliotecarias y del fomento de la lectura. Aprovecho, pues, si acaso me olvido, para darle las gracias porque es muy interesante contar en anexos con el texto de la ley de fomento de la lectura. Eso en cuanto a lo que sería su formación y su repercusión en la elaboración de la tesis doctoral y los resultados obtenidos. En cuanto a la metodología, ya se lo comenté en su momento, me parece una metodología muy apropiada el tratar de vislumbrar a través de una encuesta cuáles pueden ser los factores que intervienen precisamente en la relación entre la industria editorial y las colecciones bibliotecarias y obtener a partir de ese contacto personal y a través de precisamente cuestiones que su experiencia favorece en relación a esa posible relación, cuáles pueden ser los factores o las características de mejora de las colecciones bibliotecarias. Entonces, en ese sentido, ya lo que le comenté en su momento en el Tribunal de Obtención del Diploma de Investigación, pues siguen aquí vigentes y, en consecuencia, felicitarle por esa metodología. En cuanto a las conclusiones, pues desde luego son conclusiones adecuadas a los datos que usted ha obtenido a lo largo del trabajo, ¿eh? Entonces, en primer lugar, comprobar la importancia de la industria editorial en el desarrollo de las colecciones bibliotecarias, cómo ha sido usted capaz de detectar esos problemas existentes, porque sí es verdad que existen problemas existentes en esa relación entre la industria editorial mexicana y el desarrollo de colecciones bibliotecarias, cómo, sobre todo, en las conclusiones que para mí, me voy a permitir el lujo de decir que han sido para mí las fundamentales, la 9 a la 12 es donde plantea usted estas posibles soluciones. Y luego señalar que ya en el aspecto de la bibliografía, es una bibliografía extensa, es una bibliografía actualizada, no tengo que poner en absoluto ninguna pega. Volver a darle las gracias por haber incluido la ley de fomento para la lectura y el libro. Y en cuanto a los aspectos más formales, pues igualmente son todos ellos correctos, se ajusta usted a la sintaxis del castellano vigente, etcétera, etcétera. Y ahora mismo acabo de comprobar, por último, que ha seguido usted dando muestras de una exposición clara que también se percibe en la tesis doctoral. Por lo tanto, como ve, a lo largo de todos estos apartados he ido simplemente señalando que no puede ser de otra manera ni felicitación ni los motivos que la justifican. Y tan solo un pequeño matiz que veo que además lo ha corregido usted, porque yo dispuse hasta hace pocos días de la versión electrónica y en la versión electrónica se había un problema de paginaciones cuando uno iba a ver, lo digo por si usted, lo digo de cara a la publicación, que desde luego sería mi deseo verla publicada lo antes posible. Entonces, que sepa que en la versión electrónica sí que ha habido problemas de paginación, cosa que veo que en el ejemplar impreso no ha sido así. Y sí que querría hacerle una pregunta. A su juicio,
¿cuál sería, digamos, la mejora que deberían llevar a cabo con carácter general, independientemente del tipo de biblioteca? Porque las conclusiones 9, 10 y 11, usted señala las posibles factores que intervienen según el tipo de biblioteca, pero a su juicio, ¿cuál sería, digamos, esa característica que deberían mejorar las editoriales mexicanas para favorecer el desarrollo de colecciones bibliotecarias independientemente del tipo de biblioteca de que se trate? ¿Por qué? Lo digo por lo siguiente, porque a través de la lectura, lógicamente, se percibe, y ha sido, desde luego, el trabajo es muy ambicioso en ese sentido. Es decir, tratar de abarcar toda la tipología o la taxonomía de bibliotecas existentes en el país. Pero, se lo digo, desde el punto de vista de la lectura general, no se llega, digamos, en la obtención de conclusiones particulares no nos permite, al menos a mí en esta lectura que he realizado, obtener cuál sería, con carácter general, aquella característica que deberían mejorar o deberían tener en cuenta las editoriales en México para tratar de mejorar y desarrollar las colecciones bibliotecarias. Lo digo porque no solo sería de utilidad en su país, sino también sería de utilidad en nuestro. Por lo demás, de nuevo reiterar la enhorabuena y felicitarle a usted y a sus directores por el trabajo realizado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Martínez Comeche. Va a intervenir ahora doña Rosario Osuna Alarcón, de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Cuando quiera. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, la invitación a formar parte de este tribunal. En primer lugar, agradecer estar aquí. Es siempre un placer venir a esta casa, que ha sido pionera, por supuesto, de los estudios de documentación, y a los que nos dedicamos a esto tenemos tanto que agradecer. En segundo lugar, también felicitar a la doctoranda por haber llegado hasta aquí desde San Luis Potosí, México, con lo cual también es, pues, se abre todo un camino, pues, para todos los másteres que nos ha comentado nuestro compañero Martínez Comeche. Y ella, en ese sentido, también está abriendo camino para todas estas relaciones México-España tan prolíficas en este sentido. Entonces, felicitar también a la doctoranda en ese sentido por haber llegado hasta aquí. Por supuesto, a sus codirectores, el profesor don José López Yepes y la doctora doña María Teresa Fernández Bajón, por la dirección de la misma y por haber llevado a buen término una tesis más de las muchísimas que han dirigido y el prolífico labor que desarrollan, la labor que desarrollan siempre tan importante y prolífica en este sentido en el ámbito de la documentación. También me gustaría agradecer al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense, por supuesto, la labor pionera y siempre también de abrir caminos, de abrir puentes en los estudios de documentación en España, ¿no? Fueron los pioneros en introducir estos estudios en la Universidad Española. En cuanto al trabajo, pues para mí me ha sido muy agradable su lectura, pues está muy bien estructurado. Es un trabajo muy cualificado en el sentido de que consta de muchísimos datos y de toda la cuestión formal también resulta agradable la lectura, resulta fácil. Entonces, es de destacar y de agradecer también. En cuanto a las cuestiones fundamentales que destaca la doctoranda en el trabajo, para mí han resultado tres pilares fundamentales los que yo destacaría, ¿no? En primer lugar, la importancia del tema analizado, como ella dice y ha dicho, ha matizado, que uno de sus objetivos al plantearse el tema era favorecer o incrementar los estudios poco desarrollados en este sentido en México, ¿no? En cuanto a la industria editorial, las industrias culturales, las industrias de los contenidos y también las relaciones con el mundo de la documentación. Entonces, desde ese punto de vista, la doctoranda, contribuye ampliamente a aumentar pues, la literatura científica en ese sentido. Por supuesto, en primer lugar, destacar la importancia del tema analizado, que en el contexto en el que nos movemos resulta particularmente útil. En el momento en que estamos, en el contexto de la sociedad de la información, es uno de los aspectos fundamentales como motor de cambio el desarrollo de las industrias culturales. Y tanto en España, de la que, si me permito hablar, no
soy capaz de criticar políticas mexicanas, pero como España y México, por una de las cuestiones que voy a contar o comentaros luego, en determinados aspectos resultan bastante cercanos en ese sentido, pues creo que es de destacar, ¿no?, la importancia del tema en este contexto en concreto de crisis y de sociedad de información en la que nos encontramos, y que resulta un aspecto fundamental, como una industria muy sensible a lo que son estos factores de desarrollo, ¿no?, de medir el desarrollo de un país. Entonces, desde ese punto de vista me parece fundamental destacarlo e incluso ponerlo sobre la mesa, ¿no? En segundo lugar, también me ha resultado importante por parte de la doctoranda la puesta sobre la mesa, destacar la relación existente entre bibliotecas e industrias culturales, como casi prefiero yo llamarlas, o la industria editorial, como se tradicionalmente se denominaban, ¿no? Es mejor casi hoy día ya hablar de industrias culturales, de industria de contenidos, puesto que las tecnologías de la información pues no, lo han convertido en esto, ¿no? Entonces, como motor de cambio también, ¿no? Entonces, los bibliotecarios y los editores tienen mucho que hacer, mucho que decir en ese sentido también. Entonces, desde siempre pues se ha conocido que existe evidentemente una relación estrecha entre bibliotecas y editores o industria editorial, y por supuesto entre bibliotecarios, documentalistas y editores, ¿no? Entonces, pero a veces esa relación ha sido un poco sobreentendida, ¿no? Entonces me parece muy bien traída por parte de la doctoranda el tema sobre la mesa, desde la discusión de la tesis, de la relación existente estrecha entre bibliotecas e industrias culturales, que luego matizaremos un poco. En tercer lugar, me parece también importante el matiz que pone también, que destaca la doctoranda, de el motor de cambio, motor de desarrollo, que pueden ser en este momento la edición electrónica, las industrias culturales en general, como motor de cambio, como motor de desarrollo de un país. Entonces, me parece también pues un tema a desarrollar y a analizar, y que puede ser evidentemente una de las cuestiones a destacar de la tesis. Como he comentado ya también, y ha comentado mi compañero anterior, Martínez Comeche, pues la cuestión formal de la tesis está muy bien tratada, los aportes cuantitativos al tema son también importantes y numerosos, todas las estadísticas y las encuestas y los gráficos presentados, y el tratamiento de la información también resulta suficiente para los objetivos propuestos. Comentarios, desde mi punto de vista, voy a beber un poquito de agua. ¿Cómo podemos esta tesis, que resulte de verdad muy útil para lo que es la industria en México y el desarrollo de México como país, ¿no? La doctoranda en varios contextos, en varias páginas, cita cómo la industria editorial en México se enfrenta a situaciones de crisis económicas, habla en plural, o sea, que han debido ser varias, e intelectuales, lo cual me parece incluso más grave, ¿no? Ya en la introducción, en la página 7, habla de esta situación, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la industria cultural, la industria de los contenidos, la industria editorial, resulta muy, muy sensible a las situaciones de crisis en los países, ¿no? Y son manifestación importante de la situación económica, de la situación de desarrollo de un país. Evidentemente, esto no lo digo yo, esto el Índice de Desarrollo Humano, los índices publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuentan con las industrias de este tipo para medir el grado de desarrollo de un país, ¿no? Entre ellos, entre estos índices estudiados por el PNUD, pues se encuentran, por supuesto, los índices económicos, el PIB, la balanza comercial, consumo energético, etcétera, por supuesto, la salud, los índices relacionados con la salud, tasa de natalidad, esperanza de vida, y por supuesto los índices educativos, donde nos insertamos, ¿no?, donde, que es en el contexto en el que nos encontramos. Tasa de alfabetización, número de matriculados, índices de lecturas, etcétera. Entonces, la industria editorial, por tanto, resulta muy sensible al contexto social al que pertenece. Y eso es lo que me parece más de destacar de esta tesis, ¿no? Y es lo que hay que, donde la autora debería, con vistas a una publicación, pues intentar incluso
desarrollar este aspecto más, ¿no? Que, por supuesto, una tesis es un trabajo académico y siempre, pues, uno intenta mantenerse un poco fuera de los aspectos más polémicos o más peliagudos o menos políticos, ¿no? Intenta un poco mantenerse en un ámbito puramente académico y en un lenguaje bastante técnico. Pero sí que, de vista de Carol, como ella además se lo planteaba en uno de sus objetivos, contribuir a la literatura científica en este sentido, pues destacar que la industria editorial hay que fomentarla, hay que potenciarla, porque es reflejo del contexto social al que pertenece y que, en ese sentido, si está viviendo o por los análisis de la doctoranda, vemos que está en un momento de crisis de lo que ha sido México como industria editorial, pues desde luego pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la doctoranda debería potenciar un poco más ese aspecto, ¿no? Ese aspecto crítico hacia la falta de política de desarrollo por parte de los gobiernos mexicanos, ¿no? Ella analiza en algunos aspectos acciones políticas concretas, como en algún gráfico que presenta las presidencias, los sexenios presidenciales de los gobiernos mexicanos y algunos aspectos en concretos de índices de lectura o de publicación por parte de los organismos gubernamentales de literatura científica, ¿no? Entonces, bueno, pues toca un poco el aspecto de cómo la necesidad de potenciar las políticas públicas en cuanto al desarrollo de las industrias culturales, fomentar el desarrollo de las industrias culturales, pero yo considero que en vista o de cara a una publicación podría ser un poquito más crítica también con los gobiernos a los que corresponde llevar a cabo esas actuaciones políticas. Evidentemente, por tanto, una falta de inversión pública en alfabetización, resulta todo este tipo de cuestiones que estamos viendo, ¿no? Y por tanto, si la inversión pública en desarrollo de las industrias culturales permitirá capitalizarse también a la industria, producir con mayor calidad y atender a mercados internacionales más exigentes, porque otra de las cuestiones que trata la doctoranda, es que México hubo un momento en que producía muchísimo y todos hemos conocido y hemos estudiado con Fondo de Cultura y con Grijalvo, etcétera, y que eso en estos momentos, como dice la doctoranda en algún momento, las importaciones mexicanas de libros en español provienen fundamentalmente de España y de Estados Unidos, sin embargo España no se encuentra ni siquiera entre los 10 receptores de exportaciones mexicanas, en la página 66. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Esta situación ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, todos hemos estudiado con libros producidos y editados en México. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Entonces, ese aspecto crítico de por qué esto ha llegado a suceder, en qué situación nos encontramos, un poco es lo que echo de menos también en la tesis, ¿no? Esa decadencia de la industria editorial, explicarla un poco más. Ella también en algún momento dice, la industria editorial ha sido uno de los menores dinamismos, querrá decir, de los sectores menos dinámicos de la economía mexicana, ¿no? En la página 296. Bueno, ¿qué ha pasado para que esto sea así, ¿no? Entonces, incidir o fomentar la calidad también de los productos, porque el mercado cada vez es más exigente y, bueno, pues por ahí puede haber algunas de las cuestiones a analizar, ¿no? Por tanto, políticas públicas de inversión, cuando existen acciones en este sentido, también hay que favorecer y analizar cuando han dado su fruto, ¿no? Cuando por parte de los gobiernos han existido acciones, como por ejemplo potenciando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues eso da sus frutos y que repercuten directamente en la industria del libro, de las publicaciones periódicas y de todas las industrias de contenidos digitales también, pues ha dado su fruto. Entonces, cuando esa inversión existe, pues analizar también que mejora la relación, ¿no? Y bueno, también he hecho un poquito de menos en la tesis
un poco de benchmarking, es decir, ¿qué hacen los otros? ¿Dónde estamos? Un aspecto un poco más comparativo, ¿no? México tuvo una buena acogida de su producción editorial y por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Dónde nos encontramos y por qué? ¿Y qué están haciendo los otros? ¿Cuáles son? Pues estos aspectos comparativos sí que los echo un poco de menos, ¿no? En cuanto al segundo aspecto, que es de destacar por parte de, como hemos dicho, por parte de la doctora Onda, de poner encima de la mesa la relación de bibliotecas e industrias culturales, pues me parece una relación muy explícita en la tesis y muy oportuno por parte de la doctoranda, ¿no? Hacer esta relación que muchas veces, como digo, se ha sobreentendido, ¿no? En concreto, tengo pues un artículo de los muchísimos que hay en torno al tema, pero evidentemente de la bibliografía anglosajona, ¿no? Library Journal de mayo de 2009, hay un artículo de Bárbara Pfister, Publishers and Librarians, es decir, dos culturas y un objetivo, ¿no? Entonces, analizar pues que son dos profesiones que pueden hacer mucho también en el desarrollo de esa industria, de los contenidos de esa industria editorial de México y de todos los países. Entonces, que tienen que trabajar de forma conjunta, que son dos polos de la misma del mismo aspecto, y la autora de este artículo pues habla, por ejemplo, del sector editorial, trabaja o el esquema de trabajo es descubrir talentos, elaboración del producto, diseño, distribución, marketing y promoción, y en el sector bibliotecario pues también descubriendo libros en vez de autores, fomento, promoción de la lectura en diversas comunidades, selección, distribución, marketing y promoción. Es decir, que cada vez más el trabajo del bibliotecario, documentalista y del editor están más cerca. Y evidentemente, desde el punto de vista, por ejemplo, de cuestiones de análisis documental a las que me dedico, muchas veces he pensado que el análisis documental va a tener que hacerse ya en origen, ¿no? Entonces, establecer un poco los parámetros de colaboración de estas dos profesiones y efectivamente existen en nuestras universidades, en nuestras facultades, másteres de edición, etcétera, y entonces esa relación existe, favorecerla y favorecerla incluso en México, ¿no? Porque son dos actores importantes para el desarrollo de las industrias de los contenidos en el contexto internacional, evidentemente. Bueno, en cuanto a la sociedad de la información, el momento de crisis, pues como decía antes, no es un momento que afecte solo a México, efectivamente. Estamos en lo que conocemos todos como la sociedad de la información, es decir, una sociedad muy nuestra, muy de los documentalistas. Tenemos que fomentar, por tanto, participar activamente, como decíamos antes, ¿no? El segundo punto, desde el punto de vista de actores de esa sociedad, pues colaborando con los editores, etcétera. Y el momento de crisis no es solo de México, ¿no? Entonces, como estamos en una facultad de ciencias de la información, pues por supuesto me he traído un artículo de prensa, porque además los periodistas tienen menos pelos en la lengua que los académicos y llaman a las cosas por su nombre, como debe hacerse en muchos casos, ¿no? Entonces, un artículo de un periódico conocido por todos, País, de viernes 29 de junio de 2009, es que compara México y España justo, ¿no?, en cuestiones de educación, de lectura, etcétera, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? En España sí que se ha planteado que la forma de salir de la crisis es un modelo más sostenible y que no genere tanto desempleo, es decir, pasar de lo que llama del ladrillo al ordenador, en palabras del autor William Shislett, que es el autor de este artículo, ¿no?, que es un colaborador habitual del Real Instituto del Cano y autor de varios libros sobre España. Bueno, y entonces analiza un poco la situación de España, que lo traigo porque, digo, me permito criticar a España, cosa que no me atrevo con México, pero como además los compara, pues por eso lo traigo aquí. Dice, España es el único país europeo que ha generado mucha riqueza durante un largo periodo, a la vez que una tasa creciente de fracaso escolar. La proporción de estudiantes que no terminan la ESO, la secundaria, según las últimas cifras disponibles de 2007, es del 30,8%, el doble de la media europea, cual es una brutalidad, ¿no? Además, España, según el informe PISA, menos de uno
entre 20 jóvenes de 15 años alcanza un conocimiento elevado en ciencias. Como en México y Turquía. Entonces, estamos muy parecidos. Y, por lo tanto, por eso es lo que me permite traerlo aquí. Y en lectura, que también es el tema que nos atañe, solo el 1,8% de los jóvenes españoles de 15 años alcanza el nivel alto, lo que supone el peor resultado después de México. O sea, que también nos comparan con México. Bueno, la tasa de abandono de la universidad es también muy alta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta de William Gislett es, ¿cómo espera España crear una economía basada en el conocimiento con estos niveles educativos? El país está pagando un alto precio por su ignorancia, lo cual me parece una frase también muy buena. En definitiva, fomentar la lectura, la educación, y bueno, pues es uno de los parámetros que debemos, con los que debemos de medirnos y con lo que la autora, la doctoranda, debe de trabajar para una para un desarrollo de una publicación de la tesis, ¿no? Es decir, la sociedad de la información y el desarrollo de las industrias culturales como motor de cambio y en paralelo al desarrollo de un país, ¿no? Apostar por esta industria de los contenidos, por esta industria de la cultura, por esta industria de la educación, de la lectura, etcétera, como motor de cambio, ¿no? Y, por supuesto, reclamar de las políticas públicas esas carencias de México, de cómo aún no se ha incorporado a esta realidad, de la brecha digital enorme, y esas, bueno, pues eso sería un poco mis conclusiones, ¿no? Hacer de las e-collections, es decir, las colecciones digitales, hacerlas accesibles y atractivas, sería una labor por parte de los, en primer lugar, de los editores y, por supuesto, también de los bibliotecarios, fomentar lo positivo como lo que tienen, ¿no? He citado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o esta tradición cultural y editora que tuvo México, recuperar qué ha pasado, analizar esa situación. Y animo, por supuesto, a la doctoranda a profundizar en esos aspectos y felicito por el trabajo realizado, que desde luego ha conseguido desde luego poner otra vez sobre la mesa lo que es la industria de México, la industria editorial mexicana. Enhorabuena. Muchas gracias. Va a intervenir ahora la doctora doña Catalina Nagumis Peña, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí una vez más en un tribunal de tesis de doctorado. Cuando hace bastante poco tiempo estuve como Betty en el banquillo de los acusados. Entonces, es un privilegio inmenso estar otra vez aquí y además con una colega mexicana. Y quiero felicitarla por este momento, porque el caso de ella es un poco como el caso de muchos de nosotros en México, que debimos continuar con el cumplimiento de nuestras actividades laborales, de nuestras responsabilidades y además hacer la investigación. Entonces eso agrega un poquito más de sabor a este mérito que hoy le podemos del cual nos congratulamos. Y además también porque analiza muy bien la situación actual de la industria editorial. Quiero felicitarla a ella y a sus maestros, a sus directores de tesis, porque se hace un estudio muy completo de todo el marco editorial de México y se han utilizado además aspectos muy interesantes para resolver problemas menores, como por ejemplo la clasificación empresarial para estudiar la industria editorial. Aparte de, me llamó mucho la atención los comentarios de Rosario, porque precisamente a mí también me llamó la atención en esta página 7,
la mención de la crisis económica y la crisis, y crisis intelectuales que estás mencionando. Y yo lo vi de una forma diferente, y creo que el artículo que leyó Rosario confirma precisamente lo que yo vi en la tesis. Es decir, esto es una aseveración que hiciste al principio, y yo diría que la crisis económica es inevitable, porque existieron desajustes en la industria editorial, independientemente de la crisis económica global. Hubo desajustes por el advenimiento de las tecnologías digitales, la transferencia de información a distancia y la explosión de información en otros soportes, que no son el impreso. En cambio, no me atrevería a aseverar que existe una crisis intelectual en México, porque en la misma tesis se presentan datos de cómo en el siglo XX los analfabetos disminuyeron, cada vez disminuyen más. Además, la educación se ha ido fomentando hacia mayores niveles de estudio. Cada vez el nivel de estudio obligatorio es más alto. Es cierto que los índices de lectura son bajos, pero no han presentado una crisis de más a menos. Quizás te quieras referir a los altos índices de lectura de cómics privilegiados sobre otros tipos de lectura que ofrecen un mayor aprendizaje al ser humano, en eso estamos de acuerdo todos. Pero es un fenómeno común entre los países más desarrollados. La lectura del cómic es algo que siempre se ha dado en determinadas capas sociales y también en los adolescentes, ¿no? Entonces, yo no estaría muy de acuerdo con dejar en la página 7 lo de las crisis intelectuales. Para la publicación del libro como que lo retiraría, porque no, incluso, vuelvo a repetir, en la misma tesis se muestra que no es no ha ido de más a menos la crisis intelectual. Ahora, otra cosa que también me llamó la atención es que no entendí mucho cómo se hizo la selección de la muestra para aplicar el cuestionario, porque se define la cantidad de bibliotecas de cada tipo a encuestar, e incluso se menciona el caso especial de las bibliotecas integrantes de la red de bibliotecas públicas y la centralización de las adquisiciones, y ahí supongo que hubo un gran problema para balancear el resto de las bibliotecas, ¿no? Bueno, por otra parte, detecté un problema con las respuestas a la pregunta 7 en bibliotecas públicas, porque no se mencionan entre las editoriales que publican libros de interés para este tipo de bibliotecas las dependencias gubernamentales centralizadas y descentralizadas como las universidades. Y eso evidentemente no puede ser, porque las bibliotecas públicas son muchas veces depositarias de las publicaciones oficiales. Entonces, creo que es una pregunta que quizás los responsables de las respuestas no asumieron con la seriedad que deberían haberla asumido, ¿no? Y luego la respuesta a la siguiente pregunta relacionada con bibliotecas públicas, la pregunta 8, también está contestada de manera tal que crea dudas acerca de su veracidad, porque aquí es al revés, ya que aparecen más editoriales apoyadas con recursos gubernamentales que las comerciales. Y bueno, esto sería lógico, pero la proporción de las comerciales en este caso no existe, ¿no? Ahora bien, en las bibliotecas universitarias es baja la proporción de editoriales públicas como proveyendo material de interés para las colecciones en proporción a los altos índices de la producción editorial financiada con recursos del Estado. Sin embargo, tú en el trabajo explicas muy bien cómo en México la información gubernamental publicada es muchísimo mayor
en proporción que la comercial. Los índices los tengo anotados por ahí, pero bueno, no serían demasiado importantes, pero por lo menos hay un 44% de publicaciones que están financiadas por el gobierno, directa o indirectamente a través de los organismos descentralizados. Ahora bien, llama la atención en las bibliotecas especializadas la proporción para libros y revistas generados con apoyo gubernamental es más alta, y eso es una buena noticia, ¿no? Quiere decir que porque a mí, es decir, todos estos resultados me preocupan, ¿por qué? Porque si se gasta mucho en el país en publicar información gubernamental y esta no es utilizada, como que habría que ver por qué no es utilizada y cómo hacer para que sí se utilice o que se publique lo que realmente se requiere. Aquí en España, por ejemplo, las publicaciones oficiales tienen un NIPO, un número de ingreso, y tienen que pasar por un mecanismo de aprobación de lo que se va a publicar, y además no se puede publicar de manera imprevista. Toda la producción está planificada desde el año anterior. En cambio, en México como que no existe ningún control y ni siquiera es fácil saber lo que se publica, quién lo publica. Entonces, quizás esas sean unas de las razones por las que no no se reflejan los resultados de este trabajo, ¿no? Ahora bien, la relación entre volumen de compra de editores gubernamentales en bibliotecas escolares no es relevante, porque era de esperarse que la SEP ocupa un lugar privilegiado, pero llama la atención que Conaculta, que se supone tiene muchos programas de estimulación a la lectura, como tú mencionas, durante el periodo de Fox hubo 3 programas de fomento a la lectura, y en el proyecto actual de gobierno también está el Programa Nacional de Lectura, entonces incluso el nuevo consejo, entonces tiene que haber publicaciones de estimulación a la lectura, y sin embargo en las bibliotecas escolares no aparecen. Ese es un poco los comentarios que yo podría dar en cuanto a lo que observé en tu trabajo, que creo que tú también debes de haber sentido un poco esta misma sensación en cuanto a publicaciones gubernamentales y publicaciones comerciales, y pero en general el trabajo es muy bueno, precisamente por la aplicación de ese cuestionario. Este tipo de respuestas de este tipo es muy difícil. Esto significa una labor constante de estar llamando a la gente, de estarla recordando, de estarla buscando para que pueda contestar. Entonces, la aplicación de este cuestionario y los resultados obtenidos creo que es un muy buen punto del trabajo, porque además es un primer acercamiento al problema para tratemos de buscar soluciones para tanto la industria editorial como las compras en las bibliotecas, ¿no? Muchas gracias, doctora. A continuación va a intervenir doña Gloria Carrizo Sainero, de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuando quiera. Muchas gracias. Pues muy bien, pero llegados a este punto, casi lo más procedente es adscribirse a todas las felicitaciones y enhorabuenas y parabienes y satisfacciones que por estar aquí se experimentan, o yo personalmente experimento. Es volver a mi casa una y otra vez, y uno en casa se siente muy a gusto. Felicitar a sus directores. Satisfacción por estar en esta comisión con compañeros tan cualificados, y desde luego la mayor satisfacción por su trabajo, por su exposición, por su claridad
por la agilidad y la rotundidad con lo que usted expone toda la investigación que ha desarrollado. Por lo tanto, no tengo que añadir muchas cosas a los que mis compañeros que me han precedido han estado haciéndole observaciones. Pero evidentemente a mí me han surgido más que objeciones o tal, porque muchas de las cosas aquí dichas, por supuesto, yo también asumo, me han surgido curiosidades, me he llevado alguna sorpresa, digamos que en un aspecto menos rotundo que lo que hasta ahora se le ha venido diciendo, yo tengo algunas cosillas que comentar con usted, que probablemente pues algunas salen al hilo de lo que aquí se ha dicho y otras pues son de las que a mí me ha sugerido la lectura. Ya le digo que como suscribo todo esto que se le dice de la encuesta, de su trabajo, de tal, lo asumo perfectamente. Mire, respecto a la crisis en el sector de la editorial, yo estoy de acuerdo con la profesora Naomis porque efectivamente en la Feria del Libro de Madrid, que se ha celebrado este año entre finales de mayo y principio de junio, en cuya inauguración casualmente no ha llovido como todos los años, ha supuesto el inicio de la presencia del libro electrónico. Y además los editores, los libreros, han reclamado presencia propia para este tipo de soporte. No solamente el libro electrónico ya está reclamando una presencia, sino que ahora mismo las editoriales están editando libros bajo pedido. Significa que eso de una tirada de 5.000, de 3.000, de 2.000, se está eliminando. Solo se tira aquello que la clientela demanda. Por otro lado, la circulación de las familias, pero hay que pedir beca de libros, cantidad de artículos, cantidad de incluso en su currículum hay una palabra que no entiendo. Página 3 de su currículum, no sé qué es. Tiene usted una referencia a Rodríguez Sierra Beatriz, dictamen sobre la bibliografía del VG. No sé qué es el VG. No, VG, como suena con B y J, VG. Pero, como verá, son cosas pequeñas, cosas que simplemente pues la lectura de su trabajo, con mucha satisfacción, con mucho entusiasmo y con muchas ganas, por lo que representa, lo que ha representado para mí encontrarme con la editorial, el sistema editorial en México, que lo he manejado mucho, por lo que supone esta facultad y por lo que supone sus directores, me la he leído y para no reiterar lo que mis compañeros le han dicho, yo me he dedicado a cosas que de alguna forma son más bien suaves, superficiales. Pero muchas gracias y enhorabuena por un trabajo muy maduro. Muchas gracias. Bien, como primero, como presidente del tribunal, voy a intervenir agradeciendo a, como presidente del tribunal y también como director del departamento que organiza esta tesis doctoral y en el cual se lee esta tesis doctoral, voy a empezar agradeciendo su presencia a los miembros del tribunal. Todos ellos han hecho un esfuerzo por estar aquí, ha venido de Salamanca, de la Universidad Carlos III de Getafe. Tengo que señalar especialmente a Catalina Naomis, que ha venido desde México, para estar aquí haciendo un esfuerzo grande, y por supuesto al secretario del departamento, Juan Antonio Martínez Comeche. Quiero felicitarle a usted por su trabajo, ha hecho un buen trabajo, conocía ya su trabajo, algunos de sus trabajos previos, su trabajo del DEA, ha hecho un muy buen trabajo, y felicito también a sus directores, a los que daré la oportunidad de que intervengan si lo desean un poco más adelante. Yo nada más quiero, es muy difícil después de intervenir cuatro personas que te queden argumentos, no quiero reiterar nada. Sí quiero comentar algunas cuestiones que se me han ocurrido. Mis dos editoriales preferidas han sido siempre mexicanas. La primera era de cómics,
siento, cada uno tiene sus virtudes, quiero decir, sus defectos, y mi primera editorial conocida es la editorial Novaro. La editorial Novaro mandaba a España, me mandaban a España los tebeos de Superman a finales de los años 60. Entonces, yo soy tan gran lector que me leía hasta quién editaba los tebeos. Porque yo sé que existe la editorial Novaro desde que tengo 9 años o 10 años, que es cuando leía Superman. Y mi segunda gran editorial es sin duda el Fondo de Cultura Económica, cuya librería aquí en Madrid, allá al lado en Moncloa, pues era uno de los sitios de referencia. Siempre. Cualquier libro editado por el Fondo de Cultura Económica es bueno, por principio. Y ese prestigio editorial siempre me ha parecido importantísimo, como una de las normas que deben marcar el trabajo de una editorial. ¿Qué tienes que conseguir? El prestigio por el cual alguien reconozca, este es un buen libro porque lo ha hecho esta editorial. Eso es importante para las editoriales, que una biblioteca además habría, es de esta editorial, es bueno. Conseguir eso es algo importante. Yo lo único que le comentaría respecto a su trabajo es que sabe tanto sobre el desarrollo de las colecciones que se ha olvidado ponerlo, que no está en el trabajo. Es decir, su trabajo sobre la industria editorial, y ha hecho un magnífico cuestionario sobre cómo estudiar la industria editorial para mejorar el desarrollo de las colecciones. Pero me ha costado encontrar una definición de qué es desarrollo de colecciones o cuáles son los elementos del desarrollo de las colecciones, que están muy bien y que se comprende muy bien, que usted los conoce más que de sobra, porque ha hecho un magnífico cuestionario. Pero para hacer ese magnífico cuestionario hay un saber detrás que quizá hubiera estado bien que lo hubiera expuesto justo al principio del cuestionario. Es decir, no le estoy criticando que no lo sepa, porque vaya que sí lo sabe, lo conoce muy bien, sino en todo caso que estuviera ahí. Porque quizá la mayor aportación de esta tesis es, o tendría que ver con algo que le ha comentado el profesor Comeche, y es que en el fondo es de aquí tiene que derivar las políticas o la política que una editorial pudiera llevar respecto a una biblioteca. Y aquí intervendrían los tres elementos, porque ¿quién puede dar esas políticas? Pues unas buenas leyes de lectura, sugiriendo a las editoriales cómo deben trabajar respecto a las bibliotecas. Porque si se lo dicen las bibliotecas no le van a hacer ni caso. Las editoriales, desgraciadamente, el grado de mercantilización al que han llegado, el romanticismo este ha desaparecido. Aquí no hay romanticismo ni hay nada. Queman los libros a millones ahí en las afueras de Madrid, sin mandarlos a las bibliotecas. Ahora mismo estarán quemando libros ahí en las afueras de Madrid. Miles, millones de libros. Fahrenheit 451 se queda corto respecto a los libros que se están quemando ahora mismo, hoy. ¿Podrían estar en bibliotecas? Claro que podrían estar en bibliotecas de todo el mundo, pero es que es muy caro, no es rentable, vale más quemarlo que distribuirlo, y esa es la realidad en este momento. Entonces, una política que relacione editoriales, bibliotecas, etcétera, etcétera, bien apoyada por el Estado es fundamental. Entonces, su investigación en ese sentido me parece muy oportuna y muy brillante. Yo no quiero comentar nada más, me parece que con lo que le han dicho ya es suficiente, ha hecho un diagnóstico certero, yo creo, y me gustaría, ya que antes de que intervenga usted, me gustaría dar la palabra a los doctores presentes en la sala, según me lo permite la normativa. Invito especialmente a los directores de la tesis, la doctora María Teresa Fernández de Bajón, el doctor López Yepes, en el orden que quieran. Sobre la doctora Anda, decía que, en mi opinión, reúne todas las actitudes deseadas, o que todo director deseamos en un doctorando, en un investigador. Ha sido una investigadora prudente, ha sido una investigadora rápida, muy despierta intelectualmente. Además, lo que más me ha llamado la atención es, dada la distancia que hemos tenido, que porque ella... Su trabajo lo ha hecho desde México y nosotros aquí en España, esa rapidez y esa manera tan, tan clara de captar lo que los directores siempre objetábamos a su trabajo. Prueba de ello ha sido la tesis doctoral que ustedes tienen delante. Y dada su comportamiento, actitudes, cojo la palabra a la doctora Carrizo para que usted continúe en una segunda tesis, y no me importaría dirigírsela, Y además enlazar con el aspecto de las políticas que han destacado el doctor Martínez Comeche y del Valle Gastaminza, porque me parece que es una buena idea.
quiero además felicitarla porque es la primera doctora del programa de doctorado que convenio que firmamos entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Complutense. También decir que es la primera mujer, si el tribunal me lo consiente. El trabajo, yo creo que no tengo nada que decir del trabajo, ya está todo dicho, y más que la doctoranda cuando publique, sacará a la luz. Efectivamente, el trabajo ya se manifestó que era un buen trabajo de investigación porque los informes que emitió el tribunal en esa dirección, los contenidos del informe iban en esa dirección, del buen trabajo desde un punto de vista de fondo y de forma. Yo creo que es una buenísima contribución para la República Mexicana. Yo creo que es una buenísima contribución y por ello hay que publicarlo, porque es no solo la aportación histórica, toda esa perspectiva histórica que usted va reflejando en su tesis sobre la editorial, sino que además da una información de mucho valor, que es toda esa información, resultados de las encuestas que ha llevado a cabo. Es una información actualizada y creo que el conjunto de esos dos aspectos va a dar lugar a una buenísima obra y una buenísima publicación y aportación del tema objeto de la investigación. Nada más, y de nuevo agradecer tanto a la comisión que ha evaluado el trabajo como a la doctoranda el haber llevado y concluido esta tesis doctoral. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser más breve que mi compañera. Tendría que dar las gracias yo también al tribunal por los desplazamientos, por las observaciones y sugerencias tan inteligentes que han hecho, y también incluso por las observaciones de futuro, de nuevas posibles investigaciones que se puedan realizar. Quizá la doctoranda Rodríguez Sierra no deba hacer esta segunda tesis, pero sí podría dirigirla, buscar alguna víctima, bien en España o en México, que pudiera encararse con ello. Ha dicho la profesora Fernández Bajón que hoy es un día histórico. Me lo ha quitado seguramente me lo ha copiado de mi guión, ¿no? Pero efectivamente es un día histórico porque es la primera tesis doctoral que se lee como fruto del convenio que hicimos con la Universidad de San Luis Potosí ya en el año 2003. Una vez más, siempre hay que hacer elogios del departamento. Es el departamento más antiguo en la universidad, una universidad que ya tiene 500 años de existencia, y es el departamento que tiene más productividad. En este mandato que se acaba del profesor Félix del Valle, y conste mi bienvenida al nuevo director electo, el profesor Martínez Comeche, se podría decir que es el mandato de los doctorandos, de las tesis doctorales y de los congresos. En este mandato del profesor Félix del Valle se han leído 12.5 tesis doctorales, la mayor parte de las cuales son de alumnos hispanoamericanos, fundamentalmente de alumnos mexicanos. Por eso estamos cada vez más vinculados a México. Y en los congresos, pues 5 congresos, 2 hispano-peruanos, 3... Yo estoy seguro que el profesor Martínez Comeche afianzará esta línea y seguramente iniciará, espero, nuevos rumbos y nuevos caminos. Yo creo que nada más. En cuanto al tema y la trascendencia de la tesis doctoral, son ustedes los que la deben juzgar, y no quiero aumentar las observaciones importantes que ha hecho también mi compañera de dirección. Tan solo terminar dándole las gracias de nuevo por sus intervenciones. Gracias a la doctoranda, que es mujer sobre todo trabajadora, abnegada, inasequible al desaliento, y eso son cualidades que se cultivan normalmente a lo largo de una investigación de carácter doctoral. También quiero dar las gracias a Maite Fernández Bajón, que ha trabajado en la dirección más que yo, y seguramente a ella más se debe los posibles éxitos que pueda tener la doctoranda. Al profesor Alfonso López de Yepes, siempre con las cuestiones de la tecnología, el hecho de que esta tesis se esté viendo urbi et orbi, no sé si al final se está viendo urbi et orbi. Se está viendo urbi et orbi. Por tanto, toda la comunidad científica internacional está pendiente de nosotros en estos momentos, porque ustedes saben que la investigación no se hace para México o para España, se hace para el mundo. Y a todos ustedes por haber estado con nosotros presentes en este acto académico. Muchas gracias. Muy bien, por alusiones, muchas gracias, doctor López Yepes. Si ha sido posible que se lean casi 18 tesis doctorales y 5 congresos, es porque el doctor López Yepes no ha sido director y así se ha podido ocupar de que se lean esas 18 tesis y se hagan todos esos congresos. Muchas gracias. Le tengo que felicitar especialmente. Este convenio con la Universidad de San Luis Potosí fue idea suya.
y yo fui por primera vez a San Luis en el 2004, me recibieron de maravilla, me trataron de maravilla. Es la primera tesis que se lee aquí de San Luis. Mañana ya no será la primera, mañana será la segunda, y dentro de poco habrá una tercera, una cuarta, hasta 10, 12, no sé cuántas van a ser al final, pero yo espero que todos y todas las personas que han estado en este convenio que lean sus tesis doctorales. No es nuestra primera colaboración con México, la primera fue con la UNAM, con la universidad que ha sido premiada muy recientemente con el Premio Príncipe de Asturias de la Cultura y la Comunicación, me parece que era el título de la Comunicación, y ese primer convenio abrió camino a otras colaboraciones con México que han sido sin duda muy fructíferas. Muy bien, pues ahora puede intervenir usted. Le han hecho muchas y duras críticas los miembros del tribunal y ahora puede usted defenderse. Muchas gracias. Bien. Ok, gracias. Bien. En orden de aparición. Por principio, al doctor Martínez Comeche, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, en relación a su pregunta, a cuál sería la mejora que debe ponerse en práctica para que la industria editorial vea mejorada la relación con las bibliotecas, yo creo que aquí fundamentalmente las industrias editoriales tendrían que poner en práctica mucho más frecuentemente sus planes de pedidos abiertos o libros a vistas, y pues bueno, esperaríamos que en algún momento lo que se acaba de proponer en relación a la ley del libro, la ley de fomento al libro la lectura, rinda frutos. Sí, esto es una ley que acaba de aprobarse en el presente año, a pesar de que ya tenía como 2 o 3 años que había sido propuesta. Pero yo creo que aquí la industria editorial tendría que tener más planes agresivos y también a su vez el bibliotecario tendría que estar más en contacto, porque como que se hace, los contactos se hacen con la gente de siempre. Entonces hace falta conocer más, ¿verdad? Y pues bueno, promover mucho la asistencia a las ferias de libro, por ejemplo, que es la mejor manera de conocer lo que las casas editoras están publicando en propia mano, ¿verdad? Independientemente que los catálogos, pues bueno, seguirán siendo siempre la mejor carta de presentación para las casas editoras. Sí. Bien. A la doctora Rosario Osuna Alarcón, también muchas gracias por sus comentarios y por las recomendaciones, sobre todo en relación a los artículos que me sugiere, en especial el de Library Journal. Y pues bueno, yo creo que sí sería un punto de considerar el que tendría yo que ser más crítica en algunos puntos, como esto que mencionó en relación a la inversión pública que se hace en educación en México. Sí, tal vez me faltó abundar al respecto, porque sí realmente ha hecho falta que mayor cantidad del Producto Interno Bruto se destine a educación y consecuentemente a publicaciones en bibliotecas, porque realmente en nuestro país, particularmente lo que son bibliotecas escolares, es un aspecto bastante descuidado. ¿Ah? A pesar de que ya desde hace en los años recientes se habla de programas que ya mencionaba la maestra Naumis, sí resulta que no se ha puesto en marcha un programa nacional integral de bibliotecas escolares, porque las bibliotecas de aula son pequeñas colecciones de libro en los salones. Entonces falta integrar servicios, integrar recursos, integrar acciones. Entonces sí hace falta más inversión pública, y sí tendría esto que repercutir en las políticas educativas y culturales en nuestro país. Eh,
En relación a lo que me comenta la doctora Catalina Naumis, pues sí, la crisis económica en México, bueno, en general, en el mundo, ha repercutido en muchos ambientes. Y al referirme yo de crisis intelectual, no me refería a que hubiera necesariamente poca producción, sino que en determinado momento la crisis económica afecta, porque muchos autores no pueden ver publicadas sus obras en la cantidad, en la frecuencia, en las dimensiones que ellos lo quisieran. Entonces, sí resulta que tenemos autores, ¿verdad? Pero les hace falta apoyo para poder publicar. En relación a lo que me comenta la doctora Naumis, en relación a las publicaciones oficiales, pues sí, hace falta a las bibliotecas tener más control, bueno, más bien al gobierno le hace falta tener control sobre lo que publica y distribuirlo adecuadamente, de tal manera que sí existen muchas bibliotecas, por ejemplo las bibliotecas escolares, que no tienen las publicaciones oficiales más que las que publica la misma Secretaría de Educación Pública o Conaculta en este caso. Y entonces aquí el gobierno debería de tener mejores canales de distribución, tener más bibliotecas depositarias de las publicaciones oficiales, de tal manera que estuvieran más con más frecuencia este tipo de publicaciones en las bibliotecas. Ahora, sí, aquí hay un asunto que es de lamentar en relación a las bibliotecas en nuestro país, y es cómo las bibliotecas escolares tienen volúmenes de compra mínimos. Sí, por ejemplo, cuando yo allí les hablo en relación a los resultados de que se hablan los presupuestos asignados y que se habla de 10,000 pesos se los gastan en 100 libros y eso es todo lo que creció la biblioteca en un año. Entonces, son los presupuestos que muchas veces tienen las bibliotecas escolares. Entonces, pues bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer a los bibliotecarios mexicanos para sacar adelante a las bibliotecas escolares en particular. Ok. A la doctora Gloria Carrizo Saneiro, pues bueno, también muchas gracias por sus comentarios. Sí, aquí yo tomaré muy en cuenta la recomendación en relación a una segunda tesis, ¿verdad? Y también aquí es cierto que yo no enfaticé mucho de los recursos electrónicos en la industria editorial, pero bueno, es evidente, ¿verdad? Y yo lo que quise es dar un enfoque hacia materiales impresos que nunca deben de dejar de estar presentes en bibliotecas de todos tipos. Y pues bueno, muy cierto esto de cómo ha repercutido los recursos electrónicos de tal forma que los pedidos bajo demanda han venido a dejar de lado aquellos tirajes altos que en algún momento se desperdiciaban porque no se vendían, ¿ah? Entonces sí, por allí en algún momento se menciona. Y bueno, entre las curiosidades que me menciona, por ejemplo, esto del incumplimiento de la ley del depósito legal que se consigna en la página 157, sí tiene razón, doctora, se refiere a España, pero es una cita, es un texto tomado tal y como aparecía en la fuente. Tal vez me hizo falta corroborarlo con una fuente más experta. Sí. Y bueno, lo que se habla en relación a la publicidad en radio y televisión, lo mismo, doctora, en México no nos saturan de ese tipo de información, de ese tipo en radio y televisión, ¿sí? Y también tiene razón en cuanto a que me faltó mencionar a la Feria del Libro de Jalapa. Cuando yo hice mi encuesta, sí se menciona. En los resultados, en la encuesta, sí se menciona como una de las ferias que visitan los bibliotecarios, lógicamente de bibliotecas universitarias. Pero a la hora que las enlisto, sí me faltó, tiene razón. Me pregunta a qué se refiere de los locales cerrados. Bueno, se refiere a las librerías tradicionales, las clásicas, a diferencia de los locales abiertos, como pudieran ser, por ejemplo, los stands que se ponen en las plazas públicas.
¿verdad? O bien los locales, los departamentos que existen en las tiendas, como los supermercados, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Y también lo que me comenta de mi currículum es un error de dedo. Se refiere a subeje, con S al principio. Entonces, me faltó la S del principio, porque allí habla, bueno, es un dictamen que se hizo de la bibliografía de una materia, y en aquel entonces nuestro plan de estudios estaba dividido en ejes y subejes. Entonces, se refiere a un subeje. Okay. Fue mirado en varios diccionarios. Y sí. No, sí, perdón, fue ahí. Sí. Puede ser un modismo, puede ser un uso del idioma. Que... Sí, no, fue una falta de letra. Sí. Sí, bueno, en lo que corresponde al doctor Félix del Valle Gastaminza, igual muchas gracias por sus comentarios y sus apreciaciones. Evidentemente tiene razón, dicen que lo sabido se calla a veces, ¿verdad? Entonces sí, realmente me faltó poner la definición de desarrollo de colecciones, precisamente porque la conozco, pero es útil al lector encontrarla en la fuente. Y bueno, sí, yo creo que si trabajo el tema en posteriores investigaciones, seguramente me voy a referir a cuestiones de políticas, porque es algo muy importante para nosotros los bibliotecólogos, ¿verdad? El poder impactar de alguna manera y el poder encontrar fundamentos a nuestro trabajo en leyes, en decretos, en cuestiones fundamentales que van a dar una relación efectiva entre librerías, editoriales y bibliotecas. Ah, pues creo que si me quedara algo por allí por comentar alguno de ustedes. Por último, nada más agradecer muy cumplidamente y muy afectuosamente a mis directores de tesis por todo el apoyo que me dieron en el transcurso de mi investigación y por las cuestiones de gestiones y que muchas veces me facilitaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguno más de los miembros del tribunal quieren comentar algo, si no, se suspende provisionalmente la sesión y les avisaremos. Estado el acto de mantenimiento y defensa y lectura de la tesis doctoral presentada por doña Beatriz Rodríguez Sierra en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, el tribunal acuerda otorgar la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Doctora. La cámara. Tenía que estar Sagredo aquí de cámara. Claro, es verdad, ¿dónde está? Toma, esta es tu papelita. ¿Dónde pone? Enhorabuena. Cuidado, no te caigas del garito de la... de la tribuna, que está muy alta. Gracias, señor presidente. Enhorabuena. Todo lo que quieras, sí. Bueno, tú, me quieres esperar mi alma.